Bueno, ya estamos en el tercer y último bloque de Sana Convivencia Escolar, Tienes que Vivir. Estamos junto a la señora Laura Vera, quien es la encargada de convivencia escolar del Liceo de Huara, y estamos junto al psicólogo Rodolfo Maggi, quien fue también el encargado de entregar los talleres y la capacitación a las personas de este colegio de la provincia del Tamarugal. Cuando estábamos en la pausa, señora Laura, estábamos conversando respecto a lo que le parecía a usted que observaba en los alumnos que no eran mediadores. ¿Cómo ellos ven, usted cree, cómo se sienten frente a las actividades que hacen los chicos, que sí tomaron los talleres, que sí están en esto de la mediación? Cuando llega Rodolfo, cuando usted los llama, me imagino que se reunirán cada cierto tiempo, verán en qué pie van, ¿cómo lo ves? A ver, el primer proceso, o parte del inicio del proceso, era una curiosidad. Para ellos, ¿no? Claro, tanto para los que estaban haciendo la capacitación como para sus compañeros. Una curiosidad. Sin embargo, el miércoles, cuando hacíamos el reconocimiento público, había una aceptación interesante. O sea, se llevaron unos buenos aplausos y unos vítores los chicos. O sea, son considerados parte importante de la comunidad. Eso me imagino que hasta a ellos les tiene que haber encantado, les tiene que haber gustado muchísimo. Rodolfo, ¿cómo ves tú a los niños cuando empiezan a entrar a los talleres? Al comienzo, bueno, son algunos más curiosos, otros son más tímidos, otros de plano como que no quieren estar ahí. Uh-huh. Pero en el proceso de ir trabajando, algunos se van convenciendo de que está bien estar ahí, empiezan a entender que hay cosas que son interesantes, también se genera un alboroto alrededor de los compañeros. Claro, que no claro, yo he ido un par de veces. Claro, pero bien, o sea, en general los chicos se comportan de buena forma, no dejan de ser así adolescentes, sí, de 14, claro. 15, pero con respeto y trabajan harto, se comprometen, que es importante. Señora Laura, en el último tiempo, obviamente, esto ya se ha convertido en una regla, en una ley, que todos los colegios tienen que tener encargado de convivencia escolar. ¿Usted es la encargada? Yo soy la encargada. ¿Sí? ¿Cómo siente usted que lo ha tomado esto la comunidad educativa? ¿La llegada de un encargado de convivencia? Sí, bien, bien. Creo que los alumnos a lo mejor no tienen muy claro el qué, el cómo y el para qué. Claro. Pero los colegas sí, o sea, los colegas saben que hay un encargado de convivencia y ellos están, claro, que frente a un conflicto... Tienen que buscar su ayuda, su intervención. Exacto, porque está dentro de las funciones. Ahora, Laura, ¿qué tiene programado, por ejemplo, para este año? ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a realizar en el colegio en este año respecto a la convivencia? Nosotros presentamos a la dirección del colegio un plan de acción en donde cada mes vamos a vivir un valor, o sea, va a ser el mes de hecho marzo es el mes de la responsabilidad. Entonces, ¿cómo lo van implementando? Bueno, ahora es con la entrega de las agendas, leyendo los artículos de deberes y derechos, tanto para los estudiantes como para los padres, en donde ya al socializarlo sepan que hay un documento que respalda los deberes y los derechos de cada uno de los componentes de la comunidad educativa. Para abril tenemos el mes de la sana convivencia, bueno, con el día de la sana convivencia, con algunos elaboración de fiches, de póster, de participación de artes, porque tenemos muchos artistas, varios artistas. Con ese tipo de acciones, igual esto se va internalizando en las cabezas, en las conciencias de estos niños. Sí. Uh-huh. Rodolfo, sí. ¿Tú vas a colaborar en algo este año con el Liceo de Huara? ¿Cuáles son las acciones que tú vas a tomar, por ejemplo, para ayudar y reforzar lo que hace la señora Laura? En calidad de miembro del equipo de capacitación, mi función ahí es ir a apoyarlo en el establecimiento del equipo de mediación. Ya, o sea, la tarea central mía es lograr que ellos en determinada parte del año ya tengan un equipo de mediación de pleno derecho. Esa es la tarea principal. Obviamente, si en algún momento hay un espacio para colaborar con alguna idea respecto a lo que están haciendo en materia de convivencia, por supuesto que se va a poder hacer eso también. Ya para finalizar, Laura, ¿cuáles habrían sido los beneficios de la intervención del Sana Convivencia Escolar en su colegio?
Yo creo que es muy pronto para decir que ya tiene grandes beneficios, muy pronto. Tal vez lo importante es la toma de conciencia. O sea, si ya hacemos conciencia de que hay un plan, que hay que vivirlo, no porque esté obligado como ley, sino porque es necesario dentro de la interrelación de personas. O sea, si el vivir es una cosa agradable, un regalo divino, el convivir tiene que ser tarea nuestra, vivir bien, vivir sanamente, vivir armoniosamente. Entonces, si tenemos ese convivir sano, obvio que va a ser fruto, pero de esos exquisitos de saborear. Ok. Gracias, Laura, por haber venido. Está bien, muy amable, gracias. Gracias, Rodolfo. A ver, mándenle un saludo a los chicos, a los mediadores. Bueno, chicos, nos estaremos viendo pronto, espero en abril. Y a trabajar se ha dicho, ¿no? Ya empezó el año. Laura, ¿usted les quiere decir algo? Bueno, no solo a los mediadores, sino también a toda la comunidad educativa, a los padres apoderados que son colaboradores presentes, a los docentes, a todos mis colegas y, por cierto, los niños, que son mi razón de ser. Así que para todos, felicidades. Ok, muy amable, gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta un nuevo capítulo de Sana Convivencia Escolar, Tienes que Vivirla. Que estén muy bien, chao.